Plaza de los Plateros, bulería compuesta para su disco Andando en el Tiempo. Este es un tema que, en mi opinión, representa muy bien al maestro Gerardo Núñez. Desde el punto de vista armónico, estamos de frente a un tema que está en re sostenido frigio, o mi bemol también, que le solemos llamar en el flamenco. ¿Eso qué quiere decir? Que tocamos como si estuviéramos con la cejilla al 6 en la. El tema empieza con dos acordes donde uno ya rompe dentro del esquema de los acordes posibles en esta tonalidad. Y es que empieza con una primera inversión, que es este, que es una primera inversión del acorde de do sostenido menor. Con esto lo que consigue es una sonoridad un poco escondida, que es lo que sucede con las inversiones. De ahí se va a un si menor, que no existe en este tono, fa sostenido, mi. Luego repite lo mismo, un tono para abajo, si menor, la, ninguno de estos dos estaría en el tono de re sostenido, y se va a resolver al tono central. Luego utiliza un disminuido de si sostenido para irse a do sostenido, que él lo coloca con esta disposición que es muy bonita. Y luego se va a un acorde interesante que es el segundo grado de sol sostenido, que es la sostenido semidisminuido, combinándolo con una escala de tonos enteros. O sea, hace esto. Esta es la escala de tonos enteros, como saben, tono más tono más tono más tono. O sea, bien, una vez que hace esto, resuelve sin dar la armonía a la tonalidad central. Sin dar la armonía me refiero con solo la melodía. Hace. Ya con esto estamos aquí de nuevo. E inicia el tema de nuevo con esto. Cuando hace. Luego se va a fa sostenido mayor. Y resuelve de nuevo aquí. Vuelve a hacer esto. Pero ahora es muy interesante porque ahora lo hace el acorde semidisminuido de la, mi menor. Entonces lo que está haciendo es una especie de 2-5-1. Y resuelve a sol sostenido menor. Haciendo esto de. Y luego se va a una cosa que es muy flamenca, que es el dominante de la tonalidad frigia. Cuando tocamos por medio, que nos pasamos a este acorde. Vale, pues él hace esto muy sutilmente cuando hace. Ahí lo que está haciendo es. Y ahora repite el mismo elemento y remata. Y después hace una cosa muy interesante que es la siguiente. Vuelve a utilizar el mismo esquema de tonos enteros para hacer. Hace un cambio de tono, empieza con un cambio de tono, con un arpegio que es este. Este arpegio es muy importante porque está tocando mi natural, la natural, que no debería estar en la escala, porque en la escala tendríamos la sostenido, y se va a fa mayor séptima. De fa mayor se va a fa sostenido semidisminuido, que ya nos tiene que ir diciendo que algo definitivamente va a pasar. ¿Por qué? Porque esto es un segundo grado, por ejemplo, de mi menor, y es donde modula ahora. De aquí se va a un fa con bajo en sol, que además mueve el bajo cromáticamente. Entonces hace esto. Y ahora hace un sol 7, novena bemol, que se va a do. Ahora, muy interesante cómo lo hace, porque lo hace con un movimiento de tercera luego. Hace. De aquí simplemente, desde el punto de vista guitarrístico, invierte este movimiento, con lo cual está cambiando el acorde a un fa sostenido semidisminuido de nuevo. O sea, a este. Nada más que lo está haciendo con la quinta en el bajo, que sería esto.
está haciendo un 2 que se va a un 5, o sea, a un Si7, que es el quinto de Mi menor. Y ese es el cambio de tono que hace. A este Mi menor le añade la séptima mayor. De ahí se va a un Do mayor cuando hace... Y aquí cambia de nuevo el tono y se devuelve al tono anterior. ¿Cómo lo hace? Bueno, Do mayor, séptima, y con la melodía, que era esta cuando hizo Do, ahora le pone un sostenido en La, que ya esto es la escala de... Y muy sutilmente, ahora pone Mi mayor, que sería el acorde previo a este. Y de aquí hace lo siguiente. ¿Qué está haciendo con eso? Re. Y ahora cuando hace esto el cromatismo, este acorde es Mi para resolver acá. Entonces con la melodía da toda la armonía. Y ahora sí una cosa que es muy difícil de tocar, pero que además es muy interesante, que es esto. Y ahora... Sol sostenido frigio cuando hace este acorde aquí. Y ahora un arpegio disminuido de Si sostenido, que resuelve con este armónico aquí. No quiero que me quede un vídeo gigantesco, como se dan cuenta, solo con la armonía he hablado de un montón de cosas. Con lo cual, lo de siempre, voy a dejar un video en mi página de Patreon para que puedan acceder a él, donde tengo explicaciones mucho más largas también a nivel de técnica, de las cosas que él hace técnicamente. Desde el aspecto melódico, una de las cosas que más me llama la atención de este tema es que es todo melodía. Escuchamos desde el inicio hace... Bueno, esto ahí está utilizando evidentemente dos escalas distintas. Primero se está moviendo con una escala con... La sostenido, y luego se mueve con una escala con la natural. Y luego un cromatismo. Pues esto continúa igual, hace... E igualmente aquí. Melodía principal. Con estos acordes crea una melodía. Con la misma melodía genera una armonía y luego repite lo mismo. Interesante esto porque ha octavado la melodía, es decir, en lugar de hacer, hace, cierra con una pequeña escala que es natural dentro de la tonalidad, un poquito de ritmo y luego vuelve a utilizar este elemento melódico para crear una melodía que hace... Esto es muy bonito por lo siguiente. Está utilizando notas que son en común con varios acordes. Es decir, cuando él hace esto melódicamente, lo hace con fa natural, ahora con fa sostenido, con fa con bajo en sol, y ahora resuelve a mi. Y ahora se queda en esta nota, que es común para Do mayor 7, para Fa sostenido, semi disminuido, segunda inversión, e incluso para Si, porque hace un Si suspendido. Y luego baja y resuelve a Mi. De nuevo, es pura melodía todo. Ahora... Ahora vamos con el ritmo. Utiliza figuras donde pone subdivisiones de notas muy rápidas. Esto es muy difícil porque en velocidad hay que pasar de una figura muy rápida a una más lenta. Luego esto, por ejemplo, la primera vez lo hace de una manera y lo repite de otra. Cuando hace... Tira detrás del tiempo el acorde.
¿Sí? O sea, no hace el acorde como lo hizo anteriormente, sino lo tira detrás. E igual con el picado que mete, ¿qué hace? Es difícil hacer eso porque requiere de empezar un poco más lento para acelerar luego. Pega un pellizco de velocidad cuando hace. Lo más difícil, al menos hasta este punto donde he llegado, es el cierre. Por ejemplo, cuando hace esto. ¿Qué es lo que está haciendo? Alza el tiempo y cae cuando resuelve la nota. Y eso es difícil porque no es todas las notas iguales, sino que realmente sostiene una, acelera después. Y esto, que es muy complicado técnicamente y requiere mucha precisión para caer en ese tiempo. Igual que esto. Ahí, también por un aspecto técnico, se hace más lento al inicio y se acelera luego. Espero que les esté siendo útil este grupo de videos que estoy haciendo y espero verlos pronto. Cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejan en los comentarios. Gracias.